Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Nosotros también estamos sorprendidos, Maduro. El lunes 10 de enero, los dictadores Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel fueron los invitados de honor en la cuarta toma de posesión consecutiva de Daniel Ortega. El dictador tuvo que recurrir a sus brothers para poder decir que al menos un par de jefes de Estado vinieron a su evento. Si para algo sirvió la deslucida velada, fue para revelar los dotes tragicómicos del dúo Ortega-Murillo. Doña Ana no está aquí, que está en su vergel, abriendo la rosa y cerrando el clavel. Buenas noches, Dios los bendiga. Jura solemnemente respetar la Constitución, las leyes, los derechos y las libertades, cumpliendo fielmente las responsabilidades y deberes que el pueblo nicaragüense le ha conferido. Sí, juro, y que Dios nos ayude. No se va a dar abasto Dios con todo lo que nos va a tener que ayudar. Sí, lo juro. Sino que la patria, el pueblo y las familias nicaragüenses lo demanden. Ay, viera, doctor Porras, el pueblo lo demandó en abril del 2018 y terminamos con más de 350 asesinados, más de 100.000 exiliados y más de 170 presos políticos. Haremos imposición de la banda al comandante Daniel Ortega Saavedra, la banda presidencial. El comandante Daniel Ortega juramentará al gabinete de gobierno. Emperador Ortega, los sancionados te saludan. Pero claro, a los cómplices oficiales de Ortega no les molestan las sanciones, porque tienen la devoción absoluta de su jefe, creo. Y es la presidenta del Consejo Supremo Electoral. Creo que no se acuerda de su nombre. Ella se llama Brenda Roche. La sonrisa de la revolución es memorable. Su nombre, no tanto. El día de hoy, fue condecorada, porque el Imperio Yankee, una vez más, ensañándose en ella. Sí, pues, en realidad fue la Unión Europea la que sancionó a Brenda Rocha el día de la toma de posesión. Pero Daniel Ortega nunca ha dejado que la realidad condicione sus discursos, y no va a empezar ahora. Y ahí donde los gobiernos europeos o el gobierno yankee no mandan delegado. De plano que está resentido porque ningún presidente serio vino a charrulearse con él. Solo tiene a Maduro, Díaz-Canel y Juan Orlando Hernández, que francamente viene porque ya no tiene nada que perder. ¿Qué mejor expresión, qué mayor orgullo que tener aquí como representante y delegado del pueblo norteamericano y de los pueblos europeos a ciudadanos, a hombres y mujeres dignas que luchan en su país, que luchan en sus patrias, por la verdadera dignidad, por la verdadera independencia de sus propios países? Pues, ningún pueblo delegó a esa gente. Ellos se delegaron solitos.
Ante la ausencia de jefes de Estado del mundo civilizado, Ortega reclutó a los miembros de su club de fans. Ya saben, ciudadanos de países democráticos que no tienen ningún rubor en recetarle a los nicas una dictadura, solo porque su discurso empalma con sus pretensiones antiimperialistas. Que cese el bloqueo en contra de la hermana República de Cuba. Los presidentes electos se dedican a hablar de sus planes para su periodo de gobierno. Pero no Daniel Ortega. Él se dedica a ganar puntos con sus brothers. Y que cese el bloqueo en contra de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Pero lo más novedoso del discurso de Ortega fue el momento en que se solidarizó con los fanáticos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hace un año trataron de tomarse el Capitolio para descarrilar la presidencia de Joe Biden. Unos cuantos miles de norteamericanos que señalaban que les habían robado las elecciones se fueron al Congreso a protestar. Hubieron 5 o 6 muertos. Ortega explota una tragedia y un momento de crisis para la democracia estadounidense, para asumir una pretendida superioridad moral, pero no engaña a nadie con sus falsas equivalencias. Tienen en la cárcel a 700 norteamericanos. Y podríamos decir, son presos políticos. Claro que son presos políticos. Sí, son presos políticos. Ni Donald Trump ha defendido tanto a los insurrectos del Capitolio. Pero claro, Ortega solo quiere establecer una falsa equivalencia con los más de 170 presos políticos que él mismo secuestró en Nicaragua y mantiene bajo un régimen de torturas. Mientras, por otro lado, lanzan actividades terroristas, las organizan actividades terroristas contra pueblos hermanos. Hablando de terroristas, Mohsen Rezaei, quien encabezaba la delegación iraní, está circulado por la Interpol. Es acusado en el atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, que cobró la vida de 85 personas inocentes en Buenos Aires en el año 1994. Pero claro, cuando el terrorismo lo ejercen tus brothers, no es terrorismo. Pueden sentarse. Y así, Ortega cosechó su mayor aplauso de la noche. Y en esto vamos todos. Y por eso decimos: el pueblo presidente. Y por eso hoy juramentamos y les pido que todos se pongan de pie. Y de ahí, pero si se acaban de sentar. Aquí. Se quitó la banda presidencial. El presidente es el pueblo. Y si el presidente es el pueblo, tenemos que ir juntos. ¡Patria libre! Y así terminó uno de los actos de toma de posesión más deslucidos de la historia de Nicaragua. Y eso es mucho decir, considerando que Daniel Ortega ha tenido 5. Y cuando ya todo el mundo estaba listo para irse a su casa, el sueño de la compañera Rosario se hizo realidad en una edición especial de Orgullo de nuestro país. El chingaste con la compañera Rosario. Finalmente, Rosario Murillo se hizo de la banda presidencial y no la va a soltar. Parece que es cierto lo que dicen, que Cuba decide quién manda en Nicaragua. No importa que hablen de amor y llenen la plaza de flores, son unos dictadores y ahora todo el mundo lo sabe. Exigimos la liberación de los más de 170 presos políticos torturados en las cárceles del régimen. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. Buenas noches.